Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Dalia Riascos. Soy la docente principal de la materia de responsabilidad social y empresarial para el presente periodo académico, abril-agosto 2013. El objetivo de impartir esta presentación es con el ánimo de que tengan una herramienta de apoyo más para el desarrollo de sus trabajos y alguna duda que tengan sobre algún contenido dentro de esta materia. Empezamos. Los antecedentes, de acuerdo a lo que el término de responsabilidad social empresarial, nace a partir de la revolución industrial, ya que surge tanto de los países empresarios de Europa y Estados Unidos, vieron la necesidad de que sus empleados tengan un estilo de vida mucho mejor en lo que respecta al bienestar, a su salud, a la educación, a la capacitación que los empleados en los que ellos trabajaban en sus empresas necesitaban mejorar. Entonces ahí nace el concepto, fueron los primeros acontecimientos que se dieron para que surja este concepto, tanto de empresas como de empleado y de empleado a empresas. La primera definición de lo que es responsabilidad social empresarial la define Bowen. Ya en los años 60 y 70 este concepto tuvo mucho mayor fuerza, se mantuvo firme y constante, a pesar de que se tuvo un pequeño freno debido al auge del neoliberalismo. Ya para los años 90 este concepto tomó mucho mayor fuerza, incluso en algunas organizaciones se empezó a incluir lo que ya es la responsabilidad social. Algunas definiciones importantes sobre esto la impone la Unión Europea a través del Libro Verde, en el que trata que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales. Otra definición lo expone en el Foro de Expertos, que es las obligaciones legales, la integración voluntaria estratégica, política y procedimientos, preocupaciones sociales, laborales y medioambientales. Otra de las definiciones importantes es el libro blanco. Este es elaborado por la Subcomisión Parlamentaria de Europa. Es el primer libro que nace que fue expuesto desde Europa, en el que consta 57 propuestas de lo que son las políticas que deben impartir las empresas y los gobiernos. Tanto en todos estos conceptos hay un factor en común, en que ya se encuentra inmerso lo que es el factor medioambiental, puesto que anteriormente únicamente se encontraba lo que era la dimensión de lo que es social y económico. Ahora está inmerso también el factor medioambiental. Gracias.